Entiendo que contemplas la inocencia como lo opuesto al conocimiento, pero ¿qué dices de la ignorancia? La gente sin conocimiento es, frecuentemente, manipulada por los que sí lo tienen. Por favor, di algo al respecto. La ignorancia es el estado previo al conocimiento. La inocencia es el estado que existe después del conocimiento. La ignorancia es preconocimiento. La inocencia, posconocimiento. Parecen similares y lo son en cierto modo. No obstante, son totalmente diferentes. Un niño es ignorante. Cuando calificas a un niño como inocente, estás cometiendo una equivocación. La ignorancia se parece a la inocencia porque el niño no tiene conocimientos, parece inocente, pero los tendrá. Probará el amargo fruto del conocimiento. Se verá obligado a hacerlo. Él se encuentra como Adán en el jardín del paraíso, y será expulsado. Pasará por ello, pecará, será corrompido. Su inocencia no tiene fuerza, es impotente. No podrá evitar sumirse en el conocimiento. El conocimiento penetrará en él, la serpiente lo seducirá, el mundo lo corromperá, se adentrará en los vericuetos del conocimiento, en los modos de la mente. Está a punto, como una semilla, para adentrarse en el conocimiento. No tiene inocencia, es ignorante. Pero un sabio como Lao Tse, que ha conocido el mundo y que ha regresado a casa, que ha sido corrompido, que ha recorrido los caminos del pecado y del conocimiento, que ha probado el amargo fruto y que ahora ha madurado, que ha dejado a un lado el conocimiento, que se ha vuelto de nuevo como un niño, es inocente. Solo un sabio es inocente. Jesús dice, solo aquellos que sean como niños podrán entrar en mi reino de Dios. Recuerda que dice, como niños. No niños. Los niños no podrán entrar en el reino de Dios, sino solo aquellos que sean como niños. ¿Qué significa? Que sean como niños. Y no que sean niños. Se refiere a aquellos que hayan pasado por el mundo, que sepan lo que es la corrupción y que hayan recobrado su virginidad. El conocimiento tiene dos opuestos. Inocencia, la inocencia del sabio, e ignorancia, la ignorancia del niño. Y no me malinterpretes cuando insisto en la inocencia. No me refiero a la ignorancia. No te estoy diciendo, sé ignorante. Si eres ignorante, simplemente estás aplazando el conocimiento. Un día u otro, antes o después, caerás en la trampa del conocimiento. Pasa por ella. Vívela, conócela, prueba su amargo fruto. Acepta ser expulsado del paraíso para que así puedas regresar y reclamarlo. Entonces su cualidad será totalmente diferente. Cuando fuiste expulsado, eras simplemente un ignorante. Cuando Adán fue expulsado del paraíso, era absolutamente ignorante. Cuando Jesús entró de nuevo en él, ya no era el mismo Adán. Un sabio inocente, al haber conocido lo que el mundo significa, al saber lo que el mundo implica, a través de esa comprensión, lo trasciende. Segunda pregunta. ¿Cuál es la relación entre la meditación y el proceso de desaprendizaje? No guardan ninguna relación porque la meditación es desaprender. No son dos cosas que puedan relacionarse. Son una misma cosa, un solo proceso. La meditación es desaprender. Desaprender es meditación. En realidad, ¿qué haces cuando meditas? Simplemente desprogramas la mente. Paso a paso, una a una, vas pelando las capas de la mente. Eres como una cebolla. Te vas pelando a ti mismo. Te quitas una capa, la más superficial. Aparece otra capa y la arrancas, te desprendes también de ella. Surge otra. Y así sigues sin parar. Pero, un día, pelas la última capa y en tus manos no queda nada. La cebolla entera ha desaparecido. Echas una mirada a tu alrededor y eres incapaz de encontrarte. Este es el punto donde culminas la meditación. Ahora ya no es meditación, se ha convertido en samadhi. Se ha convertido en eso que Occidente denomina éxtasis, y que, en realidad, debería llamarse íntasis. La palabra éxtasis procede del éxtasis griego, que quiere decir estar fuera de tu personalidad, de tu piel, de manera que dejas de formar parte de ella. Eso es éxtasis. Pero el samadhi es más como íntasis. Estás tan profundamente dentro de ti que dentro y fuera desaparecen. Te conviertes en lo interior, en el interior mismo. No es que estés dentro, eres el dentro. Esto es samadhi. La palabra samadhi tiene dos raíces. Una es sam.
San quiere decir junto, absolutamente unido. La otra es Ada. Ada quiere decir ir, llegar, ser. O sea, estar unido, alcanzar la unión, convertirte en la unión. Samadhi significa estar tan unido, ser tan uno, estar tan cristalizado que en ti no hay ningún opuesto. Te has convertido en una unidad, una unanimidad, una armonía de los opuestos. La mente es polar. Piensas una cosa y, de repente, otra parte de la mente la niega. ¿Quieres meditar? Una parte de la mente dice sí, y otra dice no. ¿Quieres convertirte en Sannyasin ahora mismo? Una parte de la mente dice, de acuerdo, mientras que otra parte te dice, ten cuidado. ¿Qué estás haciendo? No lo hagas. Espera. Y también para las trivialidades. ¿Qué vestido llevaré hoy? Estás de pie ante el espejo y la mente es incapaz de decidir. La mente es una multitud. Desaprender quiere decir deshacerte de esta multitud, desembarazarte de todas esas personas y alcanzar tal unidad que ni siquiera puedas decir que eres uno porque uno solo tiene sentido en una multitud. Uno solo es significativo si dos es significativo. Por eso los hindúes nunca lo han llamado uno, sino no dual. Sencillamente dicen, no dos, tan solo para mostrar que al decir uno el dos entra por la puerta trasera, porque ¿qué significado tiene uno si no existe el dos? Si decimos que Dios es uno, si decimos que en Samadhi eres uno, entonces el dos simplemente está a la vuelta de la esquina. Y luego viene el tres y, después, el mundo entero. Los hindúes han insistido desde siempre en que Dios es no dual, no dos, adwai. En Samadhi no eres dos. Eso es todo. No se afirma nada más, solo de forma negativa para que los números no entren de nuevo por la puerta trasera. Desaprendiendo te vuelves no dos. Al aprender te conviertes en muchos, al aprender te conviertes en legión, en una muchedumbre. Y esa muchedumbre va incrementándose más y más. Cuanto más aprendes, más aumenta la multitud. El resultado último del aprendizaje solo puede ser la locura, nada más. De modo que no es solo accidental que los grandes pensadores de Occidente se hayan vuelto locos de una u otra manera. De hecho, si hay algún pensador occidental que no se haya vuelto loco, eso simplemente revela que no ha sido un pensador muy, muy profundo. Solo eso. Nietzsche se volvió loco. Era un verdadero pensador. Y Bertrand Russell nunca se volvió loco. Se quedó en la superficie, solo fue popular, pero no muy profundo. En Oriente ha sucedido exactamente lo opuesto. No concebimos que Buda pudiera volverse loco. Eso sería la cosa más imposible del mundo, Buda loco. Nietzsche puede enloquecer porque Nietzsche es un pensador. Buda no puede volverse loco porque no es un pensador. Si ha abandonado todo pensar, ¿cómo va a volverse loco? Un día, toda la muchedumbre desapareció y él se quedó solo, sin nadie que lo molestara. Tan solo que ni siquiera es uno, porque ¿quién hay allí para aseverar que eres uno? Si allí hay alguien para asegurar que eres uno, el otro todavía está presente. La meditación es desaprender, pelar tu cebolla. Es difícil, porque te has identificado con la cebolla. Crees que tú eres esas capas, de manera que pelarte es difícil y también doloroso. No es simplemente como quitarte la ropa, más bien es como desollarte. Te has identificado demasiado con ellas. Pero una vez sabes cómo, una vez te has desprendido de una capa, de nuevo sientes aparecer la frescura. Te renuevas. Entonces, tu coraje aumenta. Entonces, te sientes esperanzado. Entonces, te sientes más seguro. Entonces, puedes pelar otra capa. Cuanto más te pelas, más silencioso, más feliz, más dichoso te vuelves. Ahora te hallas en el camino correcto. No está muy lejos el momento en que habrás pelado toda la cebolla. Pero es bueno pelarte capa por capa, porque te resulta imposible desprenderte de la cebolla entera. Esa también es una posibilidad. A veces ha sucedido, pero ocurre con una intensa comprensión que no es, por lo general, corriente. Hay dos caminos para alcanzar la iluminación. Uno, el súbito. Otro, el gradual. Muy raramente se da el súbito, pero sucede. El camino gradual es más fácil porque entonces no te estoy pidiendo que tires la cebolla entera. Eso sería demasiado. Tendré que persuadirte. Pela la primera capa que ya está sucia.
Tú también sientes que está sucia de tanto polvo que ha acumulado. Se ha resecado mucho y se ha ido encogiendo más y más mientras tú te has ido quedando encerrado en ella, de manera que se ha convertido en una prisión. Por eso me escuchas y la arrancas. La segunda capa será más difícil de pelar. Estará fresca, te aferrarás a ella. La tercera todavía será más difícil. Cuanto más capas pelas, más difícil te resulta porque empiezan a suceder cosas bonitas. Aún no has alcanzado el centro, pero te estás acercando. Es como si te dirigieras hacia el río y con el frescor del aire empezaras a sentirte bien. Ahora el mercado queda atrás. El aire viciado ha desaparecido, la rancia atmósfera se ha esfumado, el cielo está más abierto. El río se encuentra más cerca, te está enviando mensajes a través del aire. Estoy cerca. Ven. Y cuanto más te acercas, más te aferras a las capas, porque sientes. Esto me está sucediendo gracias a esta capa. No. No está pasando gracias a esa capa. Está sucediendo porque ahora estás más cerca del centro. Hay gente que se aferra a las cosas mundanas y también me encuentro con gente que se aferra a las cosas espirituales. Que son parte de las capas. Alguien dice, qué luz tan maravillosa se me ha aparecido. Viene y me dice, maestro, ayúdame a recordar siempre esa luz. ¿Qué harás con ella? La luz es una experiencia, no eres tú. Es diferente de ti. Tú eres el presenciador, el testigo. Antes experimentabas con el dinero, ahora, con la luz, pero es lo mismo, un objeto. Ahora quieres aferrarte a él. Si te hubiera dicho, despréndete de tu dinero, de las cosas mundanas, lo habrías entendido, pero si te digo, despréndete de toda esta estupidez, de esa luz, de tu kundalini que despierta, de tus visiones, del loto que florece en ti. Abandona todo este sinsentido. Te preguntarás qué clase de hombre espiritual soy. Debo ayudarte a que más lotos florezcan en ti. Están ocultos y han de ser desenterrados. Te he de ayudar a pelar toda tu cebolla. No voy a dejar que te detengas antes de que alcances la nada. La nada, Sunyata, es la meta. Todas las capas peladas y el vacío en tu mano. Solo quedas tú, sin experiencia alguna. La espiritualidad no es una experiencia. Es alcanzar, retroceder hasta el experienciador mismo. No es una experiencia. Todas las experiencias pertenecen al mundo porque forman parte de las capas. No forman parte de ti. La meditación es el proceso de desaprender. No preguntes qué relación guardan. No mantienen ninguna. No son dos cosas. No guardan ninguna relación. Tercera pregunta. Creo entender que cuando todo es uno, los seres humanos son uno. Para mí, ignorar la miseria de las calles es negar la unidad. Por favor, di algo al respecto. Cuando todo es uno desaparece el ignorar o no ignorar. Cuando no todo es uno, entonces surge la cuestión del ignorar o no ignorar. Entonces surge la disyuntiva. Pero cuando sientes que todo es uno, no hay disyuntiva alguna. No estoy diciendo que ignores nada, no estoy diciendo que dejes de ignorar. Tú desapareces y, por tanto, lo que suceda sucede. Si empiezas a servir a esa gente de la calle. Perfectamente bien. Si no lo haces, no lo haces. Intenta seguirme. Tú crees que cuando te des cuenta de la unidad servirás a esas personas. Puede que así sea, puede que no. Cuando percibes la unidad, ¿quién es el servidor y quién el servido? ¿Quién eres tú, el que está percibiendo esa miseria y siente simpatía y compasión? ¿Y quiénes son ellos? El ellos ha desaparecido. No se puede aseverar nada sobre lo que pasará. Algo ocurrirá, pero nadie puede predecirlo. La pregunta surge porque no percibes la unidad. Es simplemente una idea en la mente. Has estado pensando y eso es una conclusión lógica. No es vital. Un mendigo está en la calle. Tú pasas junto a él y te sientes herido. Es el ego el que se siente herido. Sientes compasión. O no la sientes. Simplemente lo ignoras. Ignorar es ego. Sentir compasión también es ego. Tú estás allí en ambos casos. Evidentemente, la compasión es un ego mejor, más pulido, en cierto modo, dorado, pero también es ego.
El hombre que ignora la compasión puede que tenga un ego muy, muy vulgar, nada pío ni religioso, poco refinado, pero ego al fin y al cabo. Y para mí, ambos egos son lo mismo. Tanto si sientes compasión como si la ignoras, tú estás allí. Todo mi esfuerzo aquí es totalmente diferente. Recalco que tú no has de estar presente. Deja que lo que ha de suceder, suceda. Si sientes que la compasión surge en ti, si tú no estás presente, entonces solo existe compasión. Entonces no dices, yo siento compasión por ese mendigo, porque ese yo no puede sentirla. ¿Cómo puede sentir compasión el yo? La compasión que pueda fluir a través del yo está corrompida. No posee esa inocencia, esa belleza que debería tener. Forma parte del ego, fortalecerá el ego, creará barreras para que no alcances la unidad. Tú serás compasivo, te volverás un gran hombre, o una gran mujer, un gran servidor de la gente. Y, desde siempre, los grandes servidores de la humanidad han estado causando mucho daño. No los necesitamos más. Son gente malintencionada. En realidad, si alimentas tu ego a través de la compasión, se debe a que en lo más profundo de ti te gusta que los mendigos estén en la calle. Si no, ¿cómo ibas a sentir compasión? ¿En tu interior quieres que a tu alrededor haya leprosos, mendigos, lisiados, ciegos, para que puedas sentirte bien siendo compasivo y servicial? Si toda la miseria desapareciera del mundo, los grandes servidores de la humanidad serían muy desgraciados porque entonces no tendrían nada que hacer. Es como si Dios tuviera compasión de ellos prolongando la miseria en el mundo. No, no estoy aquí para deciros que os convirtáis en servidores de la gente. Eso no ha servido de nada. Eso crea un ego sutil, pío, y cuando el ego es pío, es más venenoso porque parece muy hermoso y te aferras más a él. Estoy aquí para ayudarte a que te desembaraces del ego, pío e impío, el del pecador y el del santo. Hazte desembarazarte del ego. Entonces, todo lo que sucede es hermoso. Vas y te sientas al lado del mendigo, lo ayudas, pero tú no estás presente. Entonces Dios fluye a través de ti, el todo opera a través de ti. Entonces no esperas ningún resultado, ni siquiera el agradecimiento del mendigo. Ni buscas al fotógrafo, ni al reportero para que te haga un reportaje a tiempo, ni que los gobiernos se den cuenta, ni que el comité de adjudicación del premio Nobel se acuerde de ti. No. Tú no estás allí, y tu mente no registrará que has servido, que has ayudado, que fuiste de gran ayuda para alguien que estaba en la miseria. No, no lo recordarás. Tú no lo habrás hecho. Fue Dios quien lo hizo trabajando a través de ti. Fuiste poseído. Cuando estás vacío te posee la fuerza divina. Entonces, suceda lo que suceda, es hermoso. A veces es posible que sirvas, que seas de ayuda a alguien, y a veces puede suceder que lo ignores. Nunca se sabe. A veces, simplemente puedes pasar de largo. Si el todo no siente que ha de hacerlo, si el todo tiene sus propios planes, no interferirás. Si ese hombre necesita el sufrimiento, si ese sufrimiento ha de convertirse en un acuciante dolor en su interior, si ese acuciante dolor ha de proporcionarle un nuevo nacimiento, entonces Dios no lo ayudará. Ha de madurar a través de él y ayudarlo lo perjudicaría. De manera que no intervengas, déjalo. Si Dios, y cuando digo, Dios quiero decir el todo, no cualquier persona, sino el todo, si el todo quiere sacarlo de su miseria empezará a actuar a través de tus manos, pero por favor, no te entrometas. No sabes lo que está pasando, lo que va a pasar. ¿Por qué sufre este hombre? Ha de haber alguna razón. Puede que esté sufriendo por algo que haya hecho, puede ser su karma, o puede que esté atravesando los dolores de un parto a través del cual será renovado. Es como encontrarte con una mujer que va a dar a luz. Ella llora, se queja, grita, y sientes compasión y lo ayudas. Así no nacerá el niño. Entonces eres el enemigo, no el amigo. El niño morirá dentro del útero y luego la mujer morirá por eso. A veces es necesaria la cirugía, a veces es necesaria la indiferencia, a veces es necesaria la compasión. Pero no debes ser tú quien decida, no has de ser tú quien tome la decisión. De manera que solo puedes hacer una cosa, desaparecer, desaprender, descondicionarte. Entonces eres un vehículo. Pero entonces no eres tú quien eliges y puedes decir con todo tu ser, hágase tu voluntad.
Y, suceda lo que suceda, es hermoso. Cuarta pregunta. Por favor, explica el libre albedrío del hombre y su relación con el ser y el no hacer. No hay, no existe el libre albedrío. Es simplemente una conceptualización del ego. No puede haber algo así. Y no te estoy diciendo lo contrario, no te estoy diciendo que seas dependiente ni esclavo. La mente se desplaza a los extremos muy fácilmente. Crea dicotomías. O eres libre, libre albedrío, o eres un esclavo. Los dos son falsos, los dos son conceptos falsos, porque no eres. ¿Cómo vas a ser un esclavo? Y tampoco puedes ser libre, porque en ambos casos primero has de ser. La vida es una inmensa interdependencia. Simplemente eres una parte orgánica del todo. No estás separado, de modo que ¿cómo vas a ser libre? Pero no estoy diciendo que no seas libre, recuérdalo. ¿Cómo vas a ser libre o dejar de serlo? No eres, no existes en absoluto. Es una inmensa interdependencia y esa interdependencia es la totalidad, Dios. Pero el ego sigue encontrando medios. He oído, una vez un gran elefante cruzaba por un puente. El puente era muy viejo y empezó a crujir. Una mosca estaba sentada en la cabeza del elefante, cerca de una oreja, y cuando hubieron pasado, dejando el puente casi destrozado. Cuando hubieron pasado, la mosca le dijo al elefante: tío, ¿cómo lo hemos dejado? Pero el elefante no le hizo caso, de modo que la mosca le dijo: ¿qué ocurre? ¿Eres tonto o qué? ¿No me oyes? Pero el elefante ni siquiera la escuchó. El todo es inmenso. Nosotros no somos siquiera unas moscas. La desproporción es enorme, tremenda. No es como la proporción entre una mosca y un elefante. Eso no es nada. Nosotros no somos casi nada y el todo es realmente inmenso. Pero tú sigues intentándolo, insistiendo en que el puente se ha desencuadernado debido a ti. La mosca fue, en cierto modo, muy considerada. Dijo: tío, ¿cómo hemos dejado ese puente? Nosotros. Eso es mucha consideración. Si la mosca hubiera tenido la mente de un hombre, habría dicho: yo. Las moscas son muy consideradas. Por lo menos incluyó al elefante. Pero el hombre dice que goza de libre albedrío. Ni siquiera incluye al todo. Lo descarta por completo. Dice: yo. En el mundo han existido dos filosofías. Una propugna el libre albedrío. Pero debido a que este concepto es falso, completamente falso, puedes argumentar en su contra, se ha razonado en su contra. Otro bando dice: nadie es libre. Solo somos títeres y los hilos están en unas manos desconocidas. Todo lo que él determina, sucede. Solo somos esclavos, nada más. Ambos bandos están equivocados. No eres ni esclavo ni libre. Es un poco difícil de entender. Formas parte del todo porque tú no eres. Pero si te consideras separado, te sentirás como un esclavo. Si te ves como una parte del todo, entonces te convertirás en el amo, pero serás el amo junto al todo, no contra el todo. Si estás contra el todo, te conviertes en un esclavo. Si fluyes con el río, te conviertes en el amo. Te conviertes en el río. Si intentas ir río arriba, te vuelves un esclavo. El libre albedrío no existe, ni tampoco la esclavitud. Dependencia e independencia son, ambas, expresiones erróneas. Has de descartarlas por completo, no has de usarlas. Lo que existe es la interdependencia. Yo existo en ti, tú existes en mí. Así es la vida, existimos en cada uno de nosotros, somos alguien gracias a todos. El aire que estaba en mí hace solo un momento ha salido y ahora ha entrado en ti. Hace un instante podría haber dicho: esto es mi aliento, pero ¿dónde está ahora? El corazón de otro ser vivo está latiendo gracias a él. Por tu cuerpo fluye la sangre. Hace solo unos días fluía como la savia de un árbol, luego se convirtió en un fruto, ahora fluye por tu cuerpo. De nuevo volverás a la tierra, polvo en el polvo, y, de nuevo, nacerá un árbol. Te convertirás en fertilizante. Y, de nuevo, el árbol vivirá y producirá frutos y los hijos de tus hijos los comerán. Has comido a tus abuelos, los estás comiendo. Y esto continúa sin detenerse.
todo el pasado es comido por el presente. Y todo el presente será comido por el futuro. La vida está interrelacionada, profundamente interrelacionada. Es como una red. Tú eres simplemente el punto de cruce de dos hilos. No existes. Eres sencillamente un nudo entre dos hilos que se cruzan. Cuando lo comprendes. Te ríes, realmente te ríes. Con la carga que has estado soportando. Por eso Jesús dice, ven, sígueme. Mi carga es ligera. Tu carga es muy pesada. Tu carga eres tú. Jesús dice, mi carga es ligera, no pesa. Porque cuando tú no eres, no hay peso, la gravedad no actúa entonces. Empiezas a levitar. Te crecen alas. Puedes volar. Olvida las dicotomías, independencia y dependencia. Todo está interrelacionado. Si intentas ser independiente, te sentirás dependiente. Si intentas ser independiente, fracasarás y te sentirás frustrado, dependiente. Y ambos conceptos son un error. Simplemente mira en tu interior. Tú no existes. Eres simplemente unos rayos que se cruzan, que crean una red, una trama. Durante unos días estás aquí y luego desapareces. Y entonces, de nuevo, vuelves a aparecer aquí. Y desapareces. ¿De dónde vienes? ¿A dónde vas de nuevo? Al todo. Desapareces para descansar. Y luego vuelves de nuevo aquí. Llega la primavera y los árboles empiezan a florecer y los pájaros a cantar. Una nueva vida. Y al poco, se va, todo se sosiega. Y de nuevo volverá. Has estado aquí muchas, muchas veces. Estarás aquí muchas, muchas veces. Pero una vez entiendas que tú no existes, que el todo sigue jugando a través de ti, una vez lo entiendas no habrá ninguna necesidad de volver una y otra vez al cuerpo. Entonces no será necesario. Te habrás vuelto consciente, estarás despierto. Entonces no será necesario que te manifiestes. Descansarás en el todo. A esto lo hemos llamado Noxa, Nirvana. A esto lo hemos llamado la libertad última. En Occidente eso es muy difícil de entender porque en cuanto piensas en la libertad piensas en el libre albedrío. En Oriente siempre que hablas de libertad hablas de liberarte de todo libre albedrío. Libertad quiere decir liberarte de ti mismo. En Occidente significa liberarte de todas las barreras, de toda limitación. Pero permaneciendo tú, es tu libertad. En Oriente, cuando hablamos de libertad, no incluimos en ella al tú. El tú forma parte de la esclavitud, está ligado a la esclavitud. La libertad perdura, no tú, eso es el moksha. No es que tú te vuelvas libre, al contrario, te liberas de ti. El yo no existe. El yo simplemente desaparece. Era un falso concepto, una idea arbitraria. Útil, pero falsa. Quinta pregunta. ¿Ha hecho la civilización algún bien? Sí, te vuelve tan pecador que, poco a poco, has de ir volviéndote santo. Te lanza a un sufrimiento tan grande que te ves obligado a empezar a buscar pistas para salir de esa prisión. La civilización es de mucha ayuda. Ayuda a que tú crezcas, ayuda a que comprendas el sufrimiento de la vida. Tan solo fíjate con lo que ocurre aquí. A mí acude mucha más gente de Occidente que de India. Occidente es más civilizado, más cultivado. Y, evidentemente, más desgraciado. Todo el mundo está al borde, al límite, de la locura. Solo es necesario un empujoncito. Dicen que de cada 4 personas, 3 están al límite de la locura. De cada 4 personas, una, algún día, se convertirá en víctima del cáncer. De cada 4 personas vivas, vivas a día de esas 4, una va a tener cáncer. La civilización produce el cáncer. Es un gran regalo porque muestra el absurdo de la mente. La civilización hace emerger todo el absurdo de la mente. Una cultura empieza a volverse religiosa solamente cuando es muy civilizada, rica, próspera. Un país pobre no puede ser religioso, no puede permitirse el lujo de ser religioso. Un país pobre cree en el comunismo, un país rico se preocupa por la meditación, por el sannyas.
El país pobre piensa en el pan y la mantequilla. El país rico está saturado de todo lo que la civilización, la ciencia o la tecnología pueden dar. Quiere algo más. Cuando las necesidades del cuerpo son cubiertas, surgen las de la mente. Cuando estas son cubiertas, entonces aparecen las necesidades espirituales. Hay una jerarquía. Si tus necesidades corporales no son satisfechas, no te preocuparás por las de tu mente. Cuando tienes hambre, no piensas en poesía. No puedes. Es absolutamente imposible. Cuando tienes hambre, no puedes pensar en la música. Beethoven no significa nada para ti cuando tienes hambre. Cuando tienes hambre, belleza es una palabra sin sentido. Miras una cara bonita. Y allí ves un poco de pan. Oí de un poeta que estaba perdido en la selva. Durante 3 días no pudo encontrar el camino. Era un gran poeta y había escrito muchas, muchas poesías, muchos hermosos poemas de amor. Sobre la luna, sobre las mujeres bonitas, sobre los ríos, sobre las montañas, sobre los mares. Después de 3 días sin comer llegó la noche de la luna llena. Él la miró y se quedó asombrado. En ella no veía ningún hermoso rostro. Tan solo un pan, un chapati. Con las necesidades corporales satisfechas, de repente la poesía, el arte, la música, el baile, la literatura, la filosofía, todo, se vuelve tremendamente fascinante. El corazón oye nuevas llamadas. Cuando también son satisfechas las necesidades de la mente, por primera vez, Dios, la religión, la meditación y el éxtasis adquieren importancia. Y emprendes su búsqueda. Esta es la diferencia entre esas tres palabras. Si todas las necesidades corporales son satisfechas, el país es civilizado. Si todas las necesidades de la mente son satisfechas, el país es culto, y si todas las necesidades espirituales son satisfechas, el país es religioso. Hasta ahora, no ha habido países religiosos. A lo sumo, algunas civilizaciones han llegado al punto de la cultura. Eso es todo. Hasta la fecha, no ha existido en el mundo un solo país religioso. La gente cree que la India es religiosa, pero ningún país ha sido aún religioso. La India alcanzó una vez un clímax cultural, en los días de Krishna, hace 5.000 años, y entonces surgió la necesidad, la búsqueda de Dios. Ahora, América se encuentra casi en la misma situación. Ha empezado una profunda búsqueda interior. La civilización ayuda, ayuda mucho, porque hace emerger todas las miserias ocultas de la mente. Y has de reconocerlas, a todas. Para trascenderlas. No hay otra manera. Solo te satisfará experimentar que nada en esta tierra, nada enfocado al cuerpo o a la mente, te será de mucha ayuda. De acuerdo, han de satisfacerse las necesidades del cuerpo. ¿Y luego qué? Disfrutas con la música, con la poesía, de acuerdo. Entonces, un día, de repente te sientes frustrado. ¿Qué es todo esto? Estás jugando con palabras y castillos en el aire. No te proporcionan una profunda satisfacción. Solo la religión puede satisfacerte. Solo la religión puede contentarte. Ella toca tu centro más íntimo. Pero la civilización crea la situación en la que la religión es posible. Sexta pregunta. ¿Es el todo consciente de sí mismo? No, ni consciente ni inconsciente. Ese es el significado de supraconsciente. La inconsciencia es un estado de sueño. No eres consciente de ti mismo. La conciencia es ser consciente de ti mismo. Te das cuenta de tu yo. Pero eso crea una división. El yo y la conciencia del yo. Te conviertes en dos. El todo ni es consciente ni inconsciente. El todo es supraconsciente, porque en él no existe división entre ego y conciencia. Y cuando te vuelves uno con el todo, tú tampoco eres consciente ni inconsciente. O eres ambas cosas. Eres inconsciente en cierto modo, porque no hay ningún yo del que ser consciente, y consciente en otro, porque estás muy despierto. Si puedes imaginártelo. Pues es difícil de imaginar, si puedes concebir un estado en el que no exista ningún yo sino solo conciencia, nadie de quien ser consciente, sino solo conciencia, entonces coexisten el descanso, un descanso a modo de sueño, y la conciencia, una conciencia como cuando estás despierto. Puedes decir que es ambos, o puedes decir que no es ninguno.
Pero has de recordar una cosa. Todo lo que tú sabes es irrelevante cuando hablas del todo. Todo lo que conoces. Y conoces dos cosas. Inconsciencia y conciencia, las dos son irrelevantes. O bien las unificas o bien te desprendes de ellas. El todo es totalmente diferente. No puedes clasificarlo en función de lo que has conocido hasta ahora. Y no se puede decir mucho de él, porque para todo lo que diga tendré que usar tus palabras. Y entonces surgirá la tergiversación. Así que lo mejor es adentrarte en el todo y conocerlo en vez de plantear preguntas sobre él. Haz preguntas sobre ti porque ahí está el problema. Y ese problema tiene que ser resuelto. Con el todo no hay ningún problema. Olvídate de él. Tan solo plantea preguntas sobre ti porque estas sí pueden ser resueltas. Un día, cuando te adentres en el todo, lo comprobarás. Y no hay otra manera de comprobarlo. Eso, y no es información, es, simplemente, una pista. No la tomes demasiado literalmente, es todo lo que te estoy dando. El todo es supraconsciente. Es ambos, consciente e inconsciente. Y no es ninguno. Séptima pregunta. Un artista es un artista en tanto que es creador. Crear no es hacer. No son la mayoría de las formas de arte el resultado de un hacer, de un esforzarse, y no de un ser. Si un artista simplemente fuera, no produciría arte alguno. ¿Es un inundo sin arte lo que persigues? ¿Es esta la finalidad de la creación? La pregunta ha de dividirse en partes. La primera parte. Un artista es un artista en tanto que es creador. Entonces no lo has entendido correctamente. Un artista solo es artista en la medida en que permite que la creación se manifieste. No es él el que crea. Si él crea, no es un creador. Puede que esté componiendo las cosas, pero no es un creador. Será un técnico, pero no un artista. Por ejemplo, al crear poesía, puedes hacerlo según las reglas poéticas, sin un solo error. Pero no será poesía. Puede que la gramática sea perfecta, puede que el lenguaje sea absolutamente correcto, el ritmo, la métrica, puede que todo esté perfecto, pero el resultado será simplemente un cadáver. Perfecto, pero sin vida, sin contener alma alguna. Entonces no serás un poeta, a lo sumo, un técnico. Tú puedes componer poesía, pero tú no puedes crearla. Porque cuando creas, has de desaparecer por completo de la escena. Cuando creas, el creador crea a través de ti, no tú. Todos los grandes poetas lo saben, todos los grandes científicos lo saben. Cuando su yo no está presente, algo empieza a fluir a través de ellos. Son poseídos. Algo superior fluye, se filtra, a través de ellos. Se convierten sencillamente en un instrumento. Un artista es un artista en la medida en que se abre a la creación. Él no crea, no es una acción voluntaria. Por eso, toda la antigua poesía es anónima. Nadie sabe quién creó los Upanishads. Hermosos, tremendamente sublimes. Nadie sabe quién hizo las cuevas de Ajanta y Ellora, son anónimas. Nadie sabe quién esculpió en piedra la poesía de Khajuraho, es anónima. Los antiguos artistas lo comprendieron correctamente. No era su creación, sus nombres no debían figurar allí. No firmaron sus obras. Dios fue el creador, ellos fueron solo los vehículos que él utilizó. Y se sentían agradecidos por haber sido escogidos como vehículos. Los poetas, los artistas, los pintores, los músicos, los científicos, de primera clase, todos, lo saben. Solo los mediocres lo desconocen. El mediocre es un imitador. Imita a los genios. Entonces él es el ego, es mi creación. Ningún artista que se precie se ha autoproclamado creador. Crear no es hacer. No. Crear es dejar de hacer. Surgen muchas cosas, pero no hay nadie que las haga. No son la mayoría de las formas de arte el resultado de un hacer, de un esforzarse. No. En el instante en que la mente que persigue metas aparece, surge la fealdad, no el arte, ni la belleza. Cuanto más presente está la mente persiguiendo sus metas, más fealdad hay. Cuando no hay mente, entonces florece la belleza, entonces aparece una gracia que no es de esta tierra. Si un artista simplemente fuera, no produciría arte alguno. No, solamente entonces surgiría el arte.
¿Es un mundo sin arte lo que persigues? No, el mundo carece ya de arte. Me gustaría un mundo totalmente artístico. Pero hay dos tipos de arte. El arte del técnico, que es un pseudoarte, y el arte del artista. Hay demasiado pseudoarte en el mundo. El arte realmente auténtico ha desaparecido. Y ha de ser así porque el arte auténtico solo puede surgir con seres auténticos. ¿Cómo pueden personas que no son auténticas crear auténtico arte? Este fluye a través de ti. La poesía brota del centro más profundo del poeta. Si no existe ese centro, si el poeta no está centrado, si no tiene raíces, si vive en la superficie, ¿cómo va a alimentarse la poesía de lo más profundo de su ser? La poesía siempre será inferior al poeta. Y puede que resultes engañado porque tú tampoco eres auténtico. En un mundo falso en el que las máscaras se han convertido en la realidad y los rostros originales han sido olvidados por completo, donde lo real ha desaparecido, donde las rosas han dejado de florecer en los rosales para ser manufacturadas de plástico en fábricas, donde el hombre mismo ha dejado de ser natural y se ha convertido en algo manufacturado, el auténtico arte desaparece. Me gustaría que el mundo entero rebosara auténtico arte, que vibrara de arte, que viviera el arte, porque ese es el único camino. Trascender el arte a través del verdadero arte, del arte real. Si la música es verdadera música, pronto pasarás a la meditación, porque la música te proporcionará solo un ligero vislumbre de la meditación, nada más. Si es real, te dará un vislumbre. Si no es real, como lo es toda la música pop, no real, solo superficial, te hará sentirte un poco catártico, podrá proporcionarte un cierto estado mental en el que puedas olvidarte de ti mismo, podrá intoxicarte un poco. Como el alcohol. Por eso toda la música pop suena tan fuerte, te ahoga. Al sonar tan alta tienes que olvidarte de ti mismo. ¿Cómo vas a recordarte con algo tan fuerte retumbando a tu alrededor? Te olvidas de ti mismo. Es como una droga. La verdadera música te irá volviendo más refinado. Se irá haciendo más y más silenciosa. De hecho, la verdadera música te ayudará a escuchar el silencio en el que todas las notas desaparecen, donde solo permanecen los huecos. Surge una nota y desaparece. La otra no ha llegado y hay una separación. En esa separación, la meditación fluye hacia ti. La auténtica música te ayudará a avanzar hacia la meditación, trascendiendo las necesidades de la mente y dirigiéndote hacia las necesidades espirituales. La auténtica poesía te proporcionará un vislumbre de la mente de los sabios. Aunque solo un vislumbre. Abrirá una ventana a través de la cual podrás contemplar los lejanos Himalayas. Y entonces surgirá en ti un impulso y empezarás el viaje. El arte no es la meta, es una necesidad de la mente. Ha de ser satisfecha. A través de la ventana del arte surgirá el impulso. Verás el lejano horizonte y su belleza se convertirá en una tremenda atracción para ti, te atraerá. La civilización es necesaria para crear el arte, la poesía, la música, la pintura. Pero esas no constituyen la meta. A lo sumo, lugares donde descansar durante la noche. Por la mañana, de nuevo te pones en camino hacia la distante meta. La meta siempre es Dios. Nada más te satisfará. Octava pregunta. Soy novel respecto a tu enseñanza, pero si he comprendido bien, afirmas, más o menos, que el conocimiento obtenido a través de libros es mera información y que como tal es inútil y estéril, que lo importante es el conocimiento interior derivado de la experiencia, el sentimiento más que el intelecto. ¿Por qué entonces publicas libros para vender? Hablo para inducirte al silencio. Utilizo las palabras para conducirte hacia la existencia sin palabras. Los libros son para llevarte más allá, no te aferres a ellos. A lo sumo, son puentes. Pero si construyes tu casa en un puente, eres un necio. Atraviésalo. Ahora mismo no puedes comprender el silencio, solo puedes comprender las palabras. Tendré que utilizar palabras para entregarte el mensaje del silencio. Entre las palabras, entre líneas, puede que, si te quedas por aquí lo suficiente, un día empieces a oír el silencio. Entonces no serán necesarios. Entonces, quema estos libros, los Vedas, las Biblias y las Escrituras. Mis libros también han de ser quemados. Lo has de dejar todo atrás. Pero ahora mismo no estás preparado.
Cuando lo estés, ningún libro será necesario. Estos libros no se publican para aquellos que entienden. Esos libros son publicados para aquellos que tienen deseos de entender, pero que todavía no comprenden. Su deseo es hermoso. Se los ha de ayudar. Y si tengo que ayudarte, me he de acercar a ti. Antes de que tú puedas acercarte a mí, yo tendré que acercarme a ti. Es la única manera. Antes de que pueda conducirte hasta donde estoy, tendré que bajar hasta donde tú estás. Estos libros no son necesarios. Se publican para ti. Si puedes saltarlos, si puedes obviarlos, si puedes dejarlos a un lado, perfecto. Pero no podrás hacerlo porque si no, no estarías aquí. Estás aquí para escucharme. Todavía estás esperando obtener algo si me escuchas. Yo no creo que escuchándome ganes nada. Creo que si me escuchas te volverás capaz de escuchar lo que no es dicho, y eso sí supondrá una ganancia. Nadie gana nada a través de los libros, pero los libros te pueden ayudar a trascender los libros. Todas las escrituras dicen lo mismo. En los Upanishads se dice, Nayatama Pravachan en labio, esta alma no puede ser obtenida escuchando sermones, na medianava una shruten, o mediante la inteligencia, o a través de la lectura. En otra parte, los Upanishads dicen, ¿dónde está la meta? ¿Dónde se encuentra la meta? Trasciende las palabras. Solo entonces lo sabrás. El punto donde las palabras se detienen, donde no puedes avanzar más, ese es el punto, la puerta. La Biblia, el Corán, todos ellos existen para ayudarte a que los trasciendas. Si los has estado guardando en tu cabeza, se debe a tu estupidez. No los has entendido, pues dicen, no te aferres a las palabras, no te aferres a las teorías, a los conceptos, a las filosofías. Todo eso es basura. Mis libros están para que los trasciendas. Disfrútalos por el camino, pero no te aferres a ellos. Y prepárate para trascenderlos. Novena pregunta. Ayer dijiste que solamente a través del no hacer y del desaprender, podremos descubrir nuestro verdadero ser. ¿Qué hacer si nuestras profesiones requieren muchos conocimientos? Aprende. Pero limítalo a tu profesión, no dejes que eso se convierta en tu alma. Evidentemente, es necesaria la información. Un doctor tiene que saberse las 707 arterias, los 433 músculos, los 71 huesos, los 230 nervios y miles de cosas más del cuerpo. Y sobre todo unos 10.000 medicamentos. Si no, no sería doctor. Pero este no es el problema. Ha de saber todo esto. Pero eso no es conocimiento. Eso es información. Útil, práctica, pero sin suponer crecimiento alguno en tu ser. Guárdala separadamente. Ha de seguir siendo parte de la memoria. Que no te aplaste. La memoria tiene una tremenda capacidad. Todavía no se ha inventado ningún ordenador con tanta capacidad. La memoria de un hombre, si le das el tiempo suficiente, puede memorizar todos los libros que hoy existen en el mundo. La memoria de un hombre puede contener todos los libros. Tiene esa tremenda capacidad. La única condición es que has de guardar una distancia. La información es información. El conocimiento es conocimiento. Saber es algo totalmente diferente. El saber está relacionado con el ser, es la sombra del ser. A través de la información serás útil a otros. A través del saber te iluminarás. No es una herramienta. En el mundo, en el mercado, la información es necesaria. No es mala. Solo se pervierte cuando crees que tu información se ha convertido en tu saber. Entonces estás confundido. Sé doctor cuando estés en tu hospital. Cuando llegues a casa, olvídate de ello. Estaba en casa de un juez del Tribunal Supremo. El hombre era uno de mis devotos. Su esposa, mientras estaba su marido ausente, me dijo, «Mi marido te ama y tiene mucha fe en ti, ayúdame un poco. Si le dices lo que sea, lo hará». Yo le pedí, «Dime, ¿qué ocurre? ¿Qué quieres?». Ella me dijo, «Dile solamente una cosa, que en casa no ha de ser juez. Incluso en la cama sigue siendo magistrado. Solo eso. Nos tortura como a nadie». Nunca es un hombre, nunca es un padre, ni un marido, nunca es un amigo. Durante las 24 horas del día es juez del Tribunal Supremo. Y todos estamos asustados.
Los niños tiemblan delante de él porque nos mira como si fuéramos delincuentes ante su tribunal esperando ser juzgados. Por favor, haz que toque con los pies en el suelo. Si durante unas horas se olvidara de que es juez del Tribunal Supremo, sería una bendición para nosotros. Si eres un buen médico, estupendo. Sé médico en el hospital, pero no mires a tu esposa con los ojos de un médico. Por lo que sé, raramente sucede que los doctores sean buenos amantes. Te miran como hacen siempre. ¿Saben tanto sobre el cuerpo que cómo van a amar a una mujer? ¿Saben que contienes toda esa porquería? Arterias, mucosidades, secreciones. Lo saben. Durante el día entero, enfermedades y más enfermedades. Y cuando miran a su mujer, lo que guardan acumulado se interpone. Los médicos no son buenos amantes. Te resulta difícil olvidarte de tus conocimientos, de tu información. Lo que te estoy diciendo es, en el hospital es necesaria. Utilízala, pero que no te utilice ella a ti. Cuando llegues a casa, tírala. De la misma manera que cambias de ropa. No usas la misma ropa que en el hospital. Te la cambias, te pones una chaqueta. Pues igual. Deja toda la información a un lado. Sé un hombre. Y entonces, las dos cosas podrán ir paralelas. La información podrá funcionar como una herramienta y tú crecerás como ser. El ser crece mediante el saber, no mediante los conocimientos. Si puedes tenerlo presente y estar atento, entonces perfecto. El otro día vino un amigo y me trajo muchos libros. Por la mañana, antes de dármelos, me estaba escuchando y se quedó un poco perplejo. Soy contrario al conocimiento. Así que por la tarde me dijo: te he traído todos estos libros, pero tú estás en contra de todo conocimiento. ¿Qué he de hacer? Yo le dije: puedes darme esos libros y traerme cuantos quieras. El conocimiento no puede destruirme. Yo puedo usarlo, pero no me dejo utilizar por él. Esto es lo que has de entender. Décima pregunta. ¿Por qué últimamente llevas todos estos sombreros tan elegantes? Pregúntaselo a los sombreros. Aparecieron de repente. Alguien me los envió, se cruzaron en mi camino. Has de preguntárselo a ellos, no a mí. Y querían ser bienvenidos y respetados.